¿Qué estás viendo, Swampy? ¡Ah! Oye, no hagas eso. Lo siento. ¿Qué te tiene tan nervioso? Algo viene hacia nosotros. Algo enorme. No me gusta lo que es más grande que yo. ¡Ah! No estoy seguro de qué es, pero solo hay una forma de saberlo. ¡Vamos! ¿Pero ir a dónde? ¿A dónde la enorme cosa está? ¿Qué tal? Ah. ¡Hola, Jet! ¡Hola, Swampy! Estos son suministros para los equipos de Super Wings. ¿Ah? ¡Genial! Los suministros no son nada aterradores. Control llamando a Jet. Detengo un paquete. ¿Eh, Swampy? No solo porque sea enorme, tiene que ser malo. ¿Cielo voy a ir hoy, Sky? Vas a llevarle un paquete a un niño llamado Ray que vive en Palau, en el Pacífico Sur. ¡Wow! Palau se conforma de cientos de islas en el Pacífico Sur. A los turistas les encanta ir por su belleza. Suena tan fantástico que tal vez no regrese una vez que llegue. Debes hacerlo, Jet. Tú siempre debes regresar al aeropuerto mundial. Solo recuerda decir Mi-Kung al irte. Es adiós en palauano. Mi-Kung. Ya me voy, Sky. Ve a tu posición, Jet. Jet, prepárate para volar. Es hora de volar. ¡Hacia el Pacífico Sur! ¡Wow! ¡Son muchísimas islas! ¡Y muchos turistas! ¿En serio amas a tus peces, verdad, Rey? Eso es cierto, abuela. Yo amo la vida marina. ¡Traigo un paquete! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! Mucho gusto, Jet, pero yo no esperaba un paquete. Yo sí. Y ordené algo para ti que te gustará. ¡Wow! ¡Es un libro de animales marinos! ¡Yo siempre quise uno! ¡Muchas gracias, abuela! ¿Por qué no lo abres ya, Rey? ¡Wow! ¡Es desplegable! ¡Genial! ¡Este es un pez mandarín! ¡Y este es un pez Napoleón! ¡Y también una trima gigantum! ¡Y una mantarraya! Amigo, me encantaría ver una de verdad algún día. ¡Oh! ¡Yo vi una, Rey! Hace mucho, pero mucho tiempo. Yo nadaba bajo el agua en el océano. Y una de mis aletas se atoró. Iba a tener que esperar ahí a mi compañero cuando de repente una mantarraya se acercó a mí y me liberó. Cuando se alejaba, yo vi que tenía un asombroso patrón de estrella en la espalda, como la capa de un mago. Pasó tan rápido que ni siquiera pude despedirme de ella. ¿Así, Mi-Kung? Oye, Jet, ¿sabes cómo decir adiós en palauano? ¡Bien por ti! Oye, abuela, ¿puedes llevarme a bucear? Temo que no tengo mi equipo de buceo aquí, Rey. Lo siento. No te preocupes, yo sé qué hacer. Es hora de llamar a un equipo de Super Wings. ¿Un equipo de Super Wings? ¡Asombroso! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué pasó, Jet? Le entregué un libro a Rey en Palaos, pero ahora él quiere ir abajo del agua para buscar una mantarraya real. Voy a necesitar apoyo. Poder de equipo es definitivo el modo de buscar un animal marino. La pregunta es, ¿qué equipo? ¡Sí! Thank you.
amigos vendrán, Jet? ¡Aquí vienen Miri y Swampy! ¡Las cosas van mejorando! ¡Equipo Gas! ¡Tomamos problemas! ¡Mira, transformación! ¡Swampy, transformación! Creer que el equipo Audaz viniera a ayudar. A todos los Super Wings les gusta ayudar. Quiere conocer una mantarraya en persona. Tenemos que ir bajo el agua para que pueda ver una. Rey, puedes ir. Siempre y cuando te quedes con los Super Wings. Gracias, abuela. Diferentes especies marinas. Pero no hemos visto una mantarraya. Tal vez la veamos si nos sumergimos más. ¡Allá! ¿Es la cola de una mantarraya moviéndose tras la roca? Hay que acercarnos en silencio para no asustar a lo que quiera que sea. Despacio y con cuidado. Es el mejor modo de acercarse a cualquier cosa grande, en mi opinión. No puedo creer que vaya a tocar una mantarraya de verdad. ¡Oh, pulpo! ¡Submarina, acción! ¡La tengo! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Ay! ¿Qué pasó? No estoy seguro. La corriente debió hacerse más fuerte. ¡Somos muy pesados! ¡Libera la cuerda, Willy! ¡O también vas! ¡Lo pienses! ¡Los Super Wings nunca se rinden! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Esto es malo! ¿Ah? ¿Ah? ¡Es una mantarraya! ¡Genial! ¡Sí! ¡Genial! Sí. ¡Así es! ¡Y nos ayuda! Tiene un patrón de estrella en la espalda, como el que tu abuela vio. ¡Guau! ¡Es enorme! Mi abuelita dice Mi Kung y nosotros también. ¡Y gracias! ¡Poder de equipo! ¡Aquí para servir! ¡Vimos!
vimos una mantarraya y se veía igual a la que tú viste. Y él le dijo a mi Kung de su parte. Gracias, Rey. Y gracias a ustedes, Super Wings. Creo que nuestro trabajo aquí está hecho. ¡A volar! ¡A rodar! ¡Adiós! ¡Mi Kung! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡Perdido en Marruecos! ¿Estás en una misión policial, oficial Paul? Hola, Jet. De hecho, estoy jugando a las escondidas con la oficial Kim y... Ella busca. Hola, Jet. Hola, oficial Kim. Estoy jugando a las escondidas con el oficial Paul. Y yo busco. Aún no sé dónde se esconde. Pero tengo una forma de enterarme. ¿Un reproductor de música? Tú confía en mí, Jet. La música hace que Paul se mueva y baile. Oye, me pasa lo mismo. ¡Aquí voy! ¡Me llama el ritmo! ¡Tu instinto fue genial, Kim! ¡Control llamando a Jet! ¡Detengo un paquete! ¡Sigan moviéndose, Super Wings! ¿A quién voy a conocer hoy, Sky? A un niño llamado Omar. Él vive en Marruecos, en África. Parte de Marruecos está en el desierto del Sahara, en donde debes tener cuidado con los espejismos. ¿Espejismos? Se producen en los desiertos y te hacen creer que hay mucha agua que realmente no está ahí. Lleva agua extra para beber porque hace calor en Marruecos. ¿Ah? Omar vive en la ciudad de Fez, cerca de una zona llamada Medina. Un laberinto de calles, puestos y tiendas. ¡Un enredado paraíso! ¡Quiero llegar allá ahora mismo! ¡Muy bien! ¡Lana Tahara! Así es como dices en marcha en árabe, el idioma que hablan en Marruecos. ¡Gracias, Sky! ¡Estoy listo! ¡Lana Tahara! ¡Ve a tu posición, Jet! ¡Jet, prepárate para volar! ¡Es hora de volar! ¡Veloz a Marruecos! ¡Se ve caliente allá abajo! ¡Uf! ¿También aquí arriba hace calor? ¿Ah? ¡Oh! ¡Es un oasis! ¡Qué suertudo! ¡Un chapuzón me va a refrescar! ¡Woohoo! ¿Ah? ¡Ay, no! ¡Fue un espejismo como Sky me advirtió! ¡Oh! ¡Estoy atorado en arenas movedizas! ¡Mejor me comunico con Sky! ¡Base! ¡Adelante! ¡Oh, oh! ¡Hay arena en mis circuitos! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Mi paquete de entrega! ¿Un paquete? Esto es extraño. Pero bueno, el Camello Express lo entregará. ¿Verdad, Muffin? Lana Tahara. Jet ya debería haber llegado. ¿En dónde puede estar? ¿Qué es lo que estás esperando, Omar? Un paquete que viene del aeropuerto mundial. Jet debería estar a tiempo como siempre. Pero ya se hizo tarde. ¡Debe ser él! ¡Tú no eres Jet! ¡Ah! ¡Nada de Jets! Yo prefiero viajar en camello. Pero, ¿en dónde lo...? ¡Espere! ¿Qué hay en el paquete, Omar? Un traje de policía. Bueno, te ves muy guapo. Gracias, Ma. Ahora mejor me comunico con Sky con este walkie-talkie. Algo debió pasarle a Jet para que no hiciera la entrega en persona. Base, adelante, ¿me escuchas? ¡Aquí la base! ¿Omar? ¿Recibiste tu paquete? La entrega fue realizada con éxito, pero por Camello Express, no por Jet. Eso es súper inusual. Gracias por llamarme, Omar. Rastrearé su ubicación en la pantalla.
Parece que el localizador de Jet no funciona. ¿Por qué no hay señal? ¡Ah! ¡Mi aparato comunicador se zafó! ¿Ah? ¡No! ¡Regresa con mi comunicador ahora! No sé qué puedo hacer ahora para ayudarlo. ¡Yo sí! ¡Es hora de llamar a un equipo de Super Wings! ¿Un equipo de Super Wings? ¡Asombroso! Poder de equipo es definitivo la forma de maximizar una misión para buscar a un compañero de equipo en Marruecos. La pregunta es, ¿qué equipo? ¡Sí! La patrulla policial de Paul son el mejor equipo para rastrear a Jet perdido. Jimbo, Jet nos necesita en Marruecos y no hay tiempo que perder. Recibido, Sky. ¡Woop! ¡Preparando el despegue! ¡Sale equipo! ¡Aquí vienen Paul y Kim! ¡Las cosas van mejorando! ¡Patrulla policial! ¡Resolviendo el caso! ¡Paul! ¡Transformación! No puedo creer que la patrulla policial viniera a ayudar. A todos los equipos de Super Wings les gusta ayudar. Y yo también quiero ayudarlos. Siempre y cuando te quedes con los Super Wings. Mucha suerte en su búsqueda. De acuerdo, oficial Omar. ¿Por dónde empezamos? Hay que encontrar al cartero de Camello Express y preguntarle dónde encontró ese paquete. Una gran pista, Omar. El cartero puede saber la última ubicación conocida de Jet. ¡Empecemos! ¡Camellos! ¡Silencio, por favor, señores! ¡Solo están asustando a los camellos todavía más! Tranquilos, amiguitos. ¡Cálmense ya! ¡Eso es! ¡No tengan miedo! Oh, gracias, oficial. ¡Ahora activemos la calle! ¡En silencio, por favor, sin asustar a los camellos! ¿Omar? ¿Ah? ¡Miren! ¡Es el cartero de Camello Express! ¡Tenemos que alcanzar a ese cartero! ¡Alto! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Me prestaría esto? ¡Gracias! ¡Paul, por aquí! ¡Lo tenemos! Gracias, oficial. No hay problema. ¿Le importaría responder algunas preguntas? ¿Recuerda que me entregó un paquete de Super Wings esta mañana? ¡Oh! ¡Ahora te reconozco! Te ves diferente con uniforme. ¿Sí? Fuiste mi tercera entrega de la mañana. ¿Y en dónde encontró ese paquete? Yo no lo encontré. ¿El paquete me encontró a mí? Allá, en el desierto. El paquete lo encontré por allá. No hay rastro de él en las inmediaciones. Tendremos que ampliar el rango de búsqueda. ¡Ah! ¿Un logo de los Super Wings? ¿A Jet le gusta jugar a las cartas?
Sí, le encanta jugar cartas cuando tiene tiempo. El viento voló las cartas de aquella dirección. ¡Jet debe estar por allá! ¡Lana Takara! ¡Ya tengo tanta sed! ¡Jet! ¡Hola, Jet! ¡Soy Omar! ¡Estoy muy feliz de verlos, amigos! ¡Qué bueno que te encontramos! ¡Esperen! ¿Ah? ¡No vengan! ¡No quedarán como yo! ¡Son arenas movedizas! ¡Te sacaremos! ¡No te alcanzo! ¡Necesitamos un brazo más largo! ¡Todos jalen juntos! ¿Qué hacemos ahora? Apuesto a que otro Super Wings es lo indicado. ¡Splash! Arnés de rescate a la orden. ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Comente, equipo! ¡Aquí para servir! Gracias por dejarme ser parte del equipo. No habríamos encontrado a Jet sin tus excelentes habilidades policiales, Omar. Parece que nuestro trabajo aquí está hecho. ¡A volar! ¡A volar! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡Pijamada! ¡Esas llantas! ¡Wow! Jugamos a quien puede balancear las llantas más tiempo antes de que Remy las lleve al centro de reciclado. ¡Oh! ¡Hola, equipo! Gracias por subir tan rápido mi carga. Creo que los dos perdimos el concurso de balancear llantas, Scoop. ¡Oh! Podrían verlo de esta forma. ¡Ambos ganaron! ¡Siempre que se hayan divertido! ¡Así fue! Control llamando a Jet. Te tengo un paquete. Mejor imito a las llantas y ruedo. ¡Hola, Sky! ¿A dónde voy a ir hoy? Entregarás un paquete a una niña llamada Anita en Nueva Delhi. Es la ciudad capital de la India, donde hay muchos monumentos increíbles, como la Puerta de la India. Anita y sus amigas harán una pijamada genial esta noche y vas a llevarles algo especial. ¡Genial! ¡Qué divertido! Puedes decir Kitan Mayadar. Así es como se dice divertido en hindi, el idioma que Anita y sus amigas hablan. ¡Aprendo nuevas frases! ¡Kitan Mayadar! ¡Ve a tu posición, Jet! ¡Prepárate para volar! ¡Es hora de volar! ¡Un nuevo viaje a Nueva Delhi! ¡Esta es Nueva Delhi y esa es la Puerta de la India! Espero que mi paquete especial llegue. Antes que Tanya y Alicia, al menos, ¿ma? Ay, no te preocupes, Anita. Aún hay tiempo antes de que la pijamada empiece. ¡Traigo un paquete! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! Bienvenido a Nueva Delhi, Jet. Me llamo Anita y ella es mi mamá. ¡Mucho gusto! ¡Esto es para ti! ¡Juego de serpientes y escaleras! ¡Genial! ¿Cómo se juega? Te cuento cuando mis amigas lleguen a la pijamada. ¡Llegamos, Anita! ¡Sí! ¡Jet! Ellas son Tanya y Alicia. ¡Hola, Tanya!
Tanja y Alicia. ¡Hola, Jet! Es hora de empezar la fiesta. ¡Sí! Ahora vamos a jugar serpientes y escaleras. ¡Asombroso! Tiras el dado y mueves tus fichas por el tablero. Algunas casillas tienen retos especiales que debes cumplir cuando caes en ellas. Jet, como eres el invitado especial, ¿por qué no empiezas tú? ¡Gracias, Anita! ¡Tiré un 3! ¡Uno, dos, tres! ¡Es escalera! ¡Y subo! ¿Qué tan va a llegar? ¿Sabes cómo decir qué divertido en hindi? De acuerdo, es mi turno. ¡Sí! ¡Caíste en una casilla de reto! ¡Tu reto es bailar como estrella de Bollywood! ¡Vamos, Tanja! ¡Tienes que bailar! ¡No hay problema! ¡Me encanta bailar! Será hora de dormir. Vayan terminando la partida. ¡Está bien! ¡2! Caí en una escalera y la subo. ¡Caíste en una casilla de reto! ¡Tu reto es ser una princesa! Si cumplen tu deseo, puedes tirar el dado una vez más. ¡Sí! Mi deseo es tener un carruaje real. ¿Cómo lo conseguirás? Yo sé cómo construir un carruaje. Es hora de llamar a un equipo de Super Wings. ¿Un equipo de Super Wings? ¡Asombroso! ¡Base! ¡Adelante! Aquí la base. ¿Qué pasa, Jet? Jugamos serpientes y escaleras. Y Anita necesita que su deseo de tener un carruaje real se haga realidad o el juego no puede seguir. Poder de equipo es definitivo el modo de lograr que el juego continúe. La pregunta es... ¿qué equipo? ¡Sí! ¡Los constructores de Donnie! Ellos saben qué hacer para cumplir un deseo. Donnie y Scoop ya. ¡Las cosas van mejorando! Sí. ¡Constructores! ¡Nos encanta construir! ¡Donnie, transformación! ¡Scoop, transformación! ¡Preparando! ¡Equipo! ¿Constructores vinieran a ayudar? A todos los equipos de Super Wings les gusta ayudar. ¡Manos a la obra! ¡Carruaje real! ¡Construcción! ¡Tarán! ¡Wow! ¡Hermoso! ¡Mi sueño se hizo realidad! ¡Vengan, princesas! ¡Hay que probarlo! ¡Anita! Ahora que tu deseo se cumplió, puedes tirar de nuevo. ¡Gracias! Si tiro un 6, ganaré. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah!
de girar. ¿Será un 6 cuando se detenga? ¿Ganaré? ¡Sí! ¡Lo que necesitaba para ganar! ¡Aceites quemados! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ellas nos necesitan! ¡Ay, no! ¡Vamos directo al río Yamuna! ¡Ya casi! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Alguien necesita apoyo? ¡Yo estoy lista para el trabajo! De serpientes y escaleras. Tiré un 6, así que avanzo 6 casillas. ¡Sí! ¡Anita ganó! Creo que nuestro trabajo aquí está hecho.